Mañana estuvo presente en el gran concierto Entre Territorios en el sur de Bogotá, en el cual se presentó el cierre del evento de multiculturalidad juvenil en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Se dieron cita más de 45 organizaciones juveniles participantes de los presupuestos participativos de la Bogotá Humana, quienes mostraron la diversidad y fuerza de las expresiones juveniles del territorio sur de convivencia. Hoy estamos en el cierre de un proceso de más de un año, de una inversión de más de 1.000.000.000 de pesos, con 47 iniciativas juveniles en las cuatro localidades del sur de Bogotá: Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal. Hoy lo que vamos a encontrar es una expresión, un asunto multicultural de emprendimiento, de desarrollo cultural juvenil, y lo que tenemos en la tarima es una cantidad de expresiones juveniles de las cuatro localidades. A lo largo de toda la tarde vamos a estar hasta las 8 de la noche y tenemos tres invitados. La Secretaría Distrital de Integración Social cerró el proceso de presupuestos participativos con esta gran fiesta, en la cual las agrupaciones juveniles de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal hicieron su muestra de talento y de los aprendizajes del proceso. El evento es para los muchachos, es de los muchachos, entonces cada localidad trae preparada presentación o una puesta en escena o en tarima de los y las jóvenes que participaron con nosotros durante los 6 meses del proceso. Digamos que cada uno tiene la tarima durante una hora cada localidad, y al cierre lo que vamos a hacer es invitar tres agrupaciones. Este concierto contó con la participación especial de agrupaciones como La Severa Matacera, Latin Latas y La Batucada Distrital AIN, todas agrupaciones distritales de amplio reconocimiento, quienes se suman a esta fiesta de las juventudes bogotanas. Va a encontrar mucha basura, basura consciente, porque la basura no existe y es materia prima. Un grupo que toca todos los géneros, que invita a cuidar el medio ambiente a través de todos los géneros y de instrumentos elaborados, con lo que la gente desecha y bota por ahí, nosotros lo recogemos y hacemos guitarras, bajos, baterías, saxofones, trombones y bueno, mucha conciencia y mucho sabor latoso chatarrero. Una canción que habla sobre el consumo de drogas, sobre el consumo responsable, esa palabra tan importante que las personas a veces no le dan como el peso. Se van a dar cuenta como a través de un concierto como este de Latin Latas vamos a abarcar temas animalistas, vamos a hablar de temas de conciencia. Entonces van a tener una sorpresa, que es un artista que viene con nosotros a tocar los vientos hoy, de un grupo de reggae que se llamaba Huevo Atómico, y bueno, toda la basura sonora. Johan Andrés Osorio nos da a conocer cuáles son los demás proyectos de participación ciudadana que tiene la Subdirección de Juventud. Lo que dice nuestro lema en la subdirección y en el proyecto es activar la ciudadanía. Los y las jóvenes de estas localidades, digamos, se han hecho merecedores de esta intervención, pero básicamente el objetivo es que sean capaces de producir ciudadanía, de construir comunidad, de mantener su desarrollo, sus iniciativas, su trabajo comunitario, y a partir de allí construir vínculos, afectos, redes, le decimos nosotros, una red de ciudadanía que potencie, digamos, el esfuerzo, el trabajo colectivo de los muchachos en todo Bogotá. La Subdirección para la Juventud, desde el proyecto Jóvenes Activando su Ciudadanía, continúa con su objetivo de fortalecer potencialidades y capacidades de las y los jóvenes en diferentes ámbitos. Para ello, implementa diferentes estrategias de prevención, promoción integral y participación política dirigidas a la consolidación autónoma del plan de vida y la construcción, activación de ciudadanía de esta población. Bueno, mira, las iniciativas pues son buenas en parte, y más si dan espacios como para movimientos artísticos e iniciativas juveniles, debido a que esto nos ayuda a concientizar más sobre las cosas que están pasando actualmente en la sociedad y hacer que los jóvenes en verdad tengan como un buen rumbo hacia la sociedad del futuro. Melodías hoy que suenan en el micro, es que truenan en las pistas, bien retumban. Es así como, mediante las rutas de atención integral a las juventudes desde las casas de la juventud, las iniciativas, los encuentros y la encuesta distrital de juventud, hoy por hoy las apuestas en la materialización progresiva de la política pública es una realidad. Creemos que en nuestras manos está
El cambio, ese cambio que no podemos esperar señalando a los demás y esperando que los demás lo hagan, sino que debemos comenzar nosotros. Los niños aún están muy chiquitos, los grandes, muchos ya no quieren cambiar, y los jóvenes estamos en el momento de poder aportarle al cambio de nuestro entorno, de nuestros barrios, de nuestra casa, de nuestras propias acciones, para poder realmente tener una ciudad más chévere para vivir. Por ello, los asistentes y participantes a este evento nos hacen una abierta invitación para participar en este tipo de actividades. Más que invitar a los jóvenes a que se vinculen a iniciativas, es a que construyan, organicen, actualicen el movimiento juvenil, sus organizaciones en las localidades. Es decir, que el joven siga participando y construyendo vínculos desde su barrio, desde su casa, desde su familia, desde su escuela, que potencie organizaciones juveniles que después se encuentren con otras. Ese es el objetivo de la subdirección, intentar encontrar todas las iniciativas para que así podamos juntos, jóvenes, institucionalidad, desarrollar la política pública. Yo soy Angel y los invito a todos ustedes a ser parte de esto. Bogotá Humana presente, Rafael, localidad Rafael Uribe, Uribe también. Entonces, no, para que vengan y disfruten este tipo de eventos, que no sean siempre y sean parte de esto. Bueno, es importante que abramos la cabeza, la mente, estemos dispuestos a conocer cada día más cosas, porque lo que nos va a permitir vivir, aprender y no dejarnos meter los dedos a la boca es experimentar la vida y no dejarnos cerrar tanto a los géneros musicales o a tantas cosas que nos dividen y nos ponen fronteras. Cuando uno viene y ve este tipo de eventos y abre su mente, pues puede entender mucho mejor la vida y estar más feliz y más tranquilo.